Unos años más tarde, en 1831, las Provincias Unidas cambiarían su nombre al de la Confederación Argentina y con esto la delimitación de las pretensiones territoriales serían modificadas, especialmente los del Alto del Perú, ya que quedarían repartidos entre Perú y Bolivia, así como la región de Atacama, que pasaría a ser parte del territorio chileno. Durante este periodo de guerras civiles, la provincia de Buenos Aires existió de manera semi-independiente entre 1852 y 1861 ante el descontento de los porteños con la Confederación, aludiendo que su prosperidad era superior a la del resto de las provincias, por lo que luego de una revolución en 1852, Buenos Aires se proclamaría como un estado aparte que reclamaba la parte sur controlada por mapuches y tehuelches, la Patagonia Argentina y las Islas Malvinas. Lo anterior daría inicio a la guerra entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires, que terminaría con la unificación de la actual Argentina en 1861. Y bueno, para continuar los conflictos externos, en 1864 comenzaría la sangrienta Guerra de la Triple Alianza, en donde Argentina, junto con el Imperio de Brasil y Uruguay, enfrentarían a la República Paraguaya en una guerra que en una primera instancia sería entre Brasil y Paraguay, hasta que en 1865 Paraguay invadiría la provincia de Corrientes con el fin de llegar a Uruguay y expulsar a los brasileños. Sin embargo, en este intento, Paraguay conseguiría una desastrosa derrota que incluye uno de los mayores desastres demográficos de la historia ante la muerte de 300.000 personas, lo que representaba más del 50% de la población total y aproximadamente el 90% de los varones. En cuanto a los cambios territoriales que nos competen, bueno, Argentina confirmó su soberanía sobre el Chaco Central y la provincia de Misiones. Durante la década siguiente, Argentina iniciaría la conquista del desierto, es decir, campañas militares por las que irían conquistando el sur y que aún estaban en poder de los pueblos originarios tales como los mapuches, ranquel y tehuelches. Y bueno, este tema podría estar sujeto a debate. Algunos afirman que esto fue considerado un genocidio de estos pueblos, mientras otros lo niegan rotundamente, y que fue una conquista mediante la cual los indígenas solo fueron tomados como prisioneros y luego entregados a trabajar forzosamente, y que claro, serían separados hombres de mujeres para evitar que procrearan. ¿Tienes alguna opinión al respecto? Entonces deja tu comentario abajo. Pero bueno, el punto es que luego de esta campaña, Argentina anexiona el área de la Patagonia y la llanura pampeana y por así decirlo, el territorio continental ya estaría delimitado al que conocemos hoy en día. Ya con el mapa continental de Argentina definido, el país pasaría a la época de la República Conservadora, el cual fue un periodo de prosperidad en el que el país creció económica y demográficamente. En lo económico, ahora gracias al extenso territorio adquirido, Argentina pudo desarrollar sus industrias ganaderas y agrícolas. En lo demográfico, se impulsó la inmigración europea, entre la que destaca la italiana, de manera que el país pasa de 2 a 8 millones de habitantes a fin de este periodo. Entre los gobernantes de esta época destaca Julio Argentino Roca. Durante este periodo también se dio la ocupación de la Antártida. Argentina ya había tenido ciertas expediciones desde 1815, pero es entre 1904 y 1905 en la que por medio de las expediciones a bordo de la corbeta Uruguay se establecen las primeras bases y entre las décadas de los 40 y 50 establecería su soberanía al firmar el Tratado Antártico. Con todo esto, Argentina llegó a ser uno de los países más ricos del mundo a principios del siglo XX, llegando incluso a superar a Alemania, Francia, Reino Unido y haciéndole la competencia al mismo Estados Unidos. Durante los años siguientes, Argentina sería gobernada por el Partido de la Unión Cívica Radical, al mando de Marcelo de Alvear e Hipólito Yrigoyen. Este último tuvo que afrontar un golpe de Estado al mando de José Félix Uriburu, dando inicio a la década infame o Restauración Conservadora, gobernada por cuatro presidentes en las que Argentina desarrolla el sector industrial, el cual superaría al agropecuario, cuya consecuencia sería la migración del campo a la ciudad. Aunque por otro lado, comenzarían las crisis económicas desde el crack del 29 y con esto se dice que comenzarían las aventuras de la próspera Argentina. El último presidente de este periodo, Ramón Castillo, sería derrocado por un golpe militar mediante la Revolución del 43, el cual sería el precedente para el inicio del peronismo, es decir, el gobierno de Juan Domingo Perón, la cual fue una época de polarización de la sociedad argentina entre peronistas y antiperonistas. Los primeros aludían que este gobierno buscaba la igualdad entre el pueblo argentino. Los segundos afirman que las políticas de este gobierno, es decir,
el proteccionismo causado por un fuerte nacionalismo y el elevado gasto público son las causas de las posteriores crisis económicas e inestabilidades políticas. Perón sería derrocado por la Revolución Libertadora en 1955 y volvería a gobernar en 1973 tras ciertos gobiernos como los de Frondizi, Arturo Humberto Illia, Juan Carlos Onganía y Roberto Marcelo Livingston, en una época de inestabilidad en la que varios presidentes ocupaban cortos periodos interinos. A su muerte, Perón sería sucedido por su esposa María Estela o Isabelita Perón, quien fue la primera mujer de América en ser jefa de Estado. Isabel, quien tuvo que afrontar la crisis económica y política por la que atravesaba el país, fue depuesta por un nuevo golpe de Estado en 1976 y sucedida por Jorge Rafael Videla, considerado uno de los regímenes más violentos de la historia argentina. Y con esto se iniciaría un nuevo periodo de dictadura conocido como el proceso de reorganización nacional. Y sí, lo sé, ya voy diciendo mucho la palabra golpe de Estado. En 1982 se daría la Guerra de las Malvinas con el Reino Unido, el cual es una de las controversias más enredadas de la historia argentina, pues habría que remontarnos hacia el descubrimiento de las islas. Reino Unido sostiene que las descubrió en 1592, mientras que Argentina dice que fueron avistadas por expediciones españolas durante la época colonial y que a la larga serían parte de Argentina, ya que incluso fueron parte de las Provincias Unidas en 1820, mientras que el Reino Unido afirma que las tomó en 1833 y que desde ahí es parte de sus dependencias de ultramar. Y no fue hasta 1945 que la ONU intervendría ante petición argentina, reabriendo la cuestión de las Malvinas y afirmando una existencia de una disputa de la soberanía. Ante la negativa británica, Argentina invadiría Puerto Argentino o Stanley en abril de 1982 durante el gobierno de Leopoldo Galtieri, lo cual desencadenaría esta guerra que duró 2 meses. Al contar con una evidente superioridad militar, el Reino Unido, al mando de Margaret Thatcher, logra imponerse ante Argentina y vence la guerra, que dejó un saldo de 650 argentinos muertos, la mayoría durante el hundimiento del ARA Belgrano. A pesar de la derrota, las negociaciones por la soberanía se reanudarían unos meses después y permanecerían hasta el día de hoy. Ante el descontento, esto conllevaría al fin de la dictadura y el retorno a la democracia en 1983. Como ven, desde 1930, Argentina ha ido y venido entre dos corrientes políticas, dictaduras y peronismo, el cual fue retomado en el 2003 con el inicio del kirchnerismo, es decir, los mandatos consecutivos de Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández, que continuaron con el modelo peronista de proteccionismo, elevado gasto público y nacionalismo. Los gobiernos anteriores le han dejado al actual presidente Mauricio Macri una elevada deuda externa, inflación y constantes crisis económicas, por lo que entre sus promesas estaban la de efectuar nuevas reformas graduales para revertir la situación, y con esto hemos llegado a la actualidad. ¿Y tú qué opinas de su gobierno o de alguno de los gobiernos anteriores? No te olvides de dejar tu comentario, apoyarme con un like y suscribirte a mi canal para estar al tanto de más contenido. ¡Hasta la próxima! We'll be right back.